Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, miren, me encuentro aquí en este distrito de Sants, el distrito de Montjuïc. Y el día de hoy, amigos, he venido por algo muy importante. Así como el amo se declara, también hay que declarar los impuestos. ¡Param! Y entonces he venido por aquí porque me toca declarar los impuestos. Y tú me preguntarás, ¿quiénes declaran impuestos aquí en España? Hay diversos factores, amigos, pero normalmente, y para hacerlo así más fácil, quienes declaran impuestos van a ser pues las personas que han estado como empleados por cuenta ajena, o sea, han trabajado en una empresa y han superado más o menos los ingresos, han superado los 20.000, los 22.000 euros brutos anuales o han tenido más de dos pagadores, ¿no? ¿Vale? Entonces, básicamente, si uno supera este monto, pues amigos, vas a tener que venir así como yo, pagar tu impuesto a la renta. Bueno, yo lo que he venido ha sido voy a venir aquí a la agencia tributaria para que me asesoren, para hacer mi declaración, porque también uno lo puede hacer personalmente, yo desde mi casa me puedo conectar, tengo un usuario, tengo un código, pero si uno viene a la agencia tributaria, quizás puedes aplicar algún descuento, alguna deducción. Acá vemos este lugar tan grande, es una de las sedes de la agencia tributaria. Estoy ahora en el distrito de Sants, de Montjuïc-Sants. Y bueno, es grande, ahora les voy a enseñar cómo es por dentro. Desde acá ya vemos ya la entrada, ya el impuesto a la renta. Vamos a ver para allá, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a ver cómo es. Ahí está, entrada, impuesto a la renta. Así que vamos a ver ahora. Celda 418, mesa 43. Zeta 418, taula 43. Directo, recto, recto. Y bueno amigos, ya acabo de salir de la agencia tributaria. De verdad ha sido un día muy productivo, me han ayudado, me han asesorado. Normalmente tú tienes dos opciones, ¿no? Si cuando vas a pagar el impuesto a la renta, o puedes ir a un gestor tributario que te ayude, es un abogado, o vienes directamente aquí a la agencia. Segundo, vienes a la agencia para que te asesoren con la declaración, para que vean si puedes aplicar alguna deducción. Antes de empezar, te pongo un poco en contexto. Actualmente, el salario mínimo en España es de 950 euros brutos al mes, considerando 14 pagas, ya que en julio y en diciembre tendrás un sueldo adicional. Anualmente, este sueldo sería de 13.300 euros brutos. Esto es lo que percibiría un trabajador a jornada completa, es decir, 40 horas. Pero como pasa en todos los países, este sueldo dependerá de la empresa, de la profesión e incluso de la ciudad en donde estés. Otro dato interesante es que los sueldos se informan de manera anual, no mensual. Por ejemplo, no te dirán que ganarás 1.500 euros mensual, sino 24.000 euros anual, todo en bruto. Al inicio usarás tu calculadora, luego verás que te lo sabrás de memoria. Imagínense que van a ganar ustedes 24.000 euros. Y para que tú sepas cuánto lo vas a recibir, cuánto vas a recibir mensualmente, lo tienes que dividir entre 14. Entonces 24.000 entre 14 te sale más o menos unos, vamos a redondear, te sale esta cantidad, pero son más o menos 1.700 euros. Esos 1.700 euros van a ser un ingreso bruto. Pero ahora, si tú quieres ver neto, cuánto va a ir a tu bolsillo, tienes que más o menos deducirle todas las deducciones que pagan las empresas. Entonces, descuentas todo, tú calcula más o menos un promedio, que también es lo que a mí me han estado siempre reteniendo. Tú calcula unos 150 euros aprox, ¿vale? Obviamente que te van a descontar más si es que ganas más. Pero vamos a poner en este promedio de 24.000 euros, te van a descontar unos 150 euros. Entonces, si tú tenías 1.700 euros que has ganado bruto mensual, descuéntale los 150 euros y te va a salir pues esta cantidad,
que vas a recibir en neto. Entonces, eso es, amigos, lo que tú vas a llevar al bolsillo, ¿vale? ¿Qué pasa si tú dices, hablas con recursos humanos y le dices, mira, es que yo no quiero en 14 pagas, sino quiero que me lo pagues en 12? Quiero que mis 24 mil euros me lo pagues en 12 pagas. Hay gente, amigos, que hace eso porque, como yo, que muchas veces preferimos la liquidez y queremos el dinero en el momento, queremos ver más dinero en el momento porque hay un tema de necesitas. Por X motivos, pero tú necesitas. Entonces, si tú necesitas eso, entonces los recursos humanos, que normalmente son accesibles a eso, te van a decir, vale, te lo pagamos en 12. Entonces, estos 24 mil euros lo dividimos entre 12 y te va a salir 2 mil euros. Estos 2.000 euros va a ser en bruto. Tú le vas a descontar, más o menos descuéntale un 150 euros. Vamos a seguir con ese mismo ejemplo para no perdernos y para más o menos seguir la hilación de lo que les estoy comentando. Descontamos 150 euros, entonces vamos a tener 1.850 euros que va a ir a tu bolsillo, ¿vale? Pero ojo, ojo, que ya acuérdate que en julio y en diciembre, pues no vas a recibir nada. Ya eso depende de ti. Hay un impuesto, amigos, que se llama el IRPF, Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Este impuesto, si estamos trabajando en cuenta ajena, pues, amigos, lo vamos a tener que pagar sí o sí. Ojo que esto solamente lo pagan los trabajadores. Si tú eres practicante, no te compliques que no vas a tener que pagar eso. Entonces, este IRPF va a variar. En promedio va de 2% a 15% aproximadamente. Si ganas más, te pueden descontar más. Siguiendo el ejemplo anterior, que hemos ganado 24 mil euros bruto, lo dividimos entre 14 y nos queda más o menos 1.700, 100. Le restamos los 1.500, nos queda unos 1.500 euros en neto que va a tu bolsillo. Entonces lo que tienes que hacer tú ahí es que te van a descontar un impuesto, un porcentaje, que es el impuesto a la renta, que es el IRPF, que es un término muy famoso aquí en España. Entonces, hay empresas que te van a descontar un 2%, hay empresas que te van a descontar un 10, 12%. Obviamente, mientras más te descuentan, vas a recibir menos, vas a tener menor liquidez en tu sueldo, pero si te descuentan un 2%, por ejemplo, vas a recibir mucho más, ¿no? Más te descuentan, menos recibes, menos te descuentan, recibes. Pero ojo que si es que tú tienes un 2, 4% mensual, obviamente no estás pagando mucho impuesto a la renta, y lo que te va a pasar es, como a mí, por ejemplo, como a muchas personas, que pues lo que no has pagado en impuesto a la renta, porque has pagado muy poco, pues lo vas a tener que pagar ahora con tus impuestos en la agencia tributaria, ¿vale? Así es, amigos, así más o menos es cómo funciona, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver del IRPF, qué es el IRPF que más te conviene. Puedes tú elegir hablar con el área de recursos humanos, mira, yo ya no quiero pagar 4%, sino quiero que me pongas 10%. Es como que un juego, un balance que vas a tener que hacer tú, que ya dependiendo de lo que vas ganando, ya tú mismo vas conociendo, vas aprendiendo cuál es la dinámica de todo este impuesto. Y bueno, en la descripción del video les voy a poner links donde ya especialistas, para que vayan más al detalle, ya dependiendo de cada caso, de cada profesión, dependiendo del sueldo que ganas, pueden haber algunas modificaciones. Pero les he querido contar como que la figura general para que a todos nos quede claro. Ahora me estoy yendo a mi casa, espero que les haya quedado claro esta explicación del impuesto a la renta. Sé que puede ser un poco complicado, pero es bueno que lo tengamos desde ahora claro. Si tú, amigo, estás ahorita practicando en España, no cierres esa posibilidad de que quizás consigas un contrato, que la empresa te contrate. Entonces es importante conocer también esto, ¿vale? Amigos, este ha sido el video que les he querido hacer el día de hoy. Espero que les haya quedado un poco claro, que se haya podido entender un poco cómo es este proceso de pago del impuesto a la renta, qué hay que hacer. Y bueno, amigos, ya saben, si te ha gustado el video, regálame un like o dos o tres. Todos los likes que nazcan de tu corazón realmente me ayudan muchísimo. Y ya sabes, estás más que invitado a unirte a esta linda comunidad donde siempre les comparto consejos con mucho entusiasmo para vivir bien, para vivir contento.
aquí en esta bella ciudad de Barcelona. Y bueno, ha sido un lunes muy pero muy productivo. Me encanta empezar los lunes de esa manera. Ahora sí, me voy y nos vamos para allá, que hay una bonita iglesia también por acá atrás. ¡Adiós! ¡Au, au, au, au!